Columna de la semana, Jorge Robledo, titulada A propósito de un discurso, septiembre 24, 2022. En la Asamblea de la ONU, Gustavo Petro hizo una afirmación que puede compartirse, pero que debe explicarse. La guerra contra las drogas ha fracasado, dijo, porque su consumo, lejos de reducirse, se ha ampliado y ha generado gran corrupción y mucha violencia. Pero también es cierto que es un fracaso relativo si se tiene en cuenta que ha enriquecido a los narcotraficantes, a productores y comerciantes de los precursores químicos con que se fabrica la cocaína y a intermediarios financieros. Y le ha servido a Estados Unidos, el gran poder que impone una prohibición que le sirve a sus intereses económicos, políticos y militares globales. Así lo prueba el Plan Colombia definido por Washington, que nos impuso el TLC, que destruye el agro y empuja a los pobres del campo a cultivar coca, más una carta de intención pro privatización con el FMI y hasta el proceso de paz con las FARC, más una estrategia que no se propuso acabar con el consumo de cocaína, sino reducirlo a la mitad para encarecerla en las calles norteamericanas, y que así, dijeron, se consumirá menos, una solución de mercado ampliada. Insinuó el presidente Petro que la deforestación del Amazonas tiene como causa principal los cultivos de coca, error que los conocedores ya refutaron porque la coca explica apenas el 7.5% de la deforestación nacional y el Amazonas Putumayo, más específicamente, aporta una porción minoritaria de esos cultivos. Me tocará buscar otro pretexto para meter tropas norteamericanas en esa importantísima región de Colombia y América. Entre paréntesis, otro día detallaré cómo es que la deforestación tiene como causa primerísima la apropiación ilegal de tierras baldías del Estado y la especulación inmobiliaria. Aunque haya confundido a algunos, muy mal le salió comparar la cocaína con petróleo, el carbón y el gas, y para declarar a estos como peores, porque entrada violó la enseñanza escolar de que no se comparan papayas con aguacates. Otra vez el sofista, que la cocaína y el cambio climático sacan una conclusión fácil. Que hay que hacer una transición energética no debe generar dudas, pero hay que hacerla correctamente. Porque si se hace mal, por ejemplo, eliminando el consumo de combustibles fósiles sin haberles hallado sustitutos viables, habría la peor catástrofe ambiental posible, la de los seres humanos víctimas de crisis económicas, sociales y políticas de proporciones inimaginables. Nada de lo positivo del mundo de hoy, incluida las democracias que reemplazan a los poderes feudales, habría ocurrido sin la revolución industrial y sin el carbón, el petróleo y el gas que le aportan la energía a las máquinas y herramientas, multiplicando por muchas veces la fuerza muscular que mueve las herramientas químicas. Es más, si los seres humanos ya somos 8.000 millones, incluidos cada uno de nosotros, es porque hay cómo alimentarlos y ello sería imposible sin la maquinaria agrícola y los grandes transportes, y sin los fertilizantes, los agroquímicos, el acero, el cemento y los plásticos, entre ellos bienes derivados de los combustibles fósiles o que requieren de ellos para fabricarse. Que no se nos endilgue más a los colombianos que somos responsables del calentamiento global, porque aportamos menos del 0.8% de los gases de efecto invernadero del mundo y el 60% de ese aporte no proviene de la quema de combustibles fósiles, sino de actividades rurales como la deforestación, que el mundo desarrollado asuma la responsabilidad que le corresponde. Bogotá, 23 de septiembre del 2021.